confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas, mi respuesta solo eres tú, eres tú, eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina, la respuesta solo eres tú, eres tú, eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas, mi respuesta solo eres tú, eres tú, eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina, la respuesta solo eres tú, eres tú. Bueno, amigos y amigas de Nativa TV, resulta que algo tiene un Ramón, porque lo hemos entrevistado dos veces y la entrevista queda sin audio. Bueno, muchas cosas han sucedido raras cobertura que hemos estado dando. Hace un rato hemos quedado con Ramón, le hicimos una entrevista y no quedó sin audio. Ahora aquí en cabina hicimos una entrevista al aire, usted la vio, usted la escuchó, pero ahora está sin audio. En el tema educativo fuimos a buscar a la casa de don Wilber Morera para que nos dé su versión oficial como director regional sobre la educación mañana. No estaba don Wilber en la casa. Estamos tratando de ya llamamos a don Saúl Porras del circuito 01. El supervisor del circuito 01 no quiere dar entrevistas, dijo que para eso estaba la ministra u otros medios, que él hoy no iba a dar una entrevista, que mañana con mucho gusto. Bueno, entonces mañana trataremos de buscar a don Saúl Porras para que nos dé una entrevista. Para nosotros, él me dijo que para eso todos los maestros tienen información, pero para nosotros es muy importante que los jerarcas que rigen la educación, en este caso don Saúl, que es el supervisor del circuito 01, hubiera salido al aire y nos hubiera brindado una entrevista para que la gente, los padres de familia, los niños pudiesen tener la versión de él, aunque sea un domingo. Sin embargo, me dijo que estaba muy ocupado en este momento y que no podía dar esta información, y por lo tanto que para eso estaba la versión oficial de la ministra de Educación y que nos iba a pasar esa información. Lamento que el señor supervisor del circuito 01, don Saúl Porras Mejía, no esté al acceso de la prensa en un día y en una situación tan importante como es el tema educativo. Así que él tendrá sus razones, probablemente un domingo no se le puede molestar, o probablemente de verdad está muy ocupado, pero ¿qué costaba 2-3 minutos para que le diera información a la comunidad sobre qué va a pasar con las clases de mañana? Como él dice, para eso está la información en internet, etcétera, pero estamos hablando de que las autoridades locales son las que tienen que dar la cara por cada uno de los aspectos del sistema educativo.
así como le hemos entrevistado a don Ramón, al alcalde y a otras autoridades locales que han tenido accesibilidad de la prensa, pues don Saúl no quiso referirse y me dijo que hoy no me daba la información, sabiendo que mañana la gente necesita saber si hay clases o no hay clases. Y hubiese sido importantísimo que el supervisor del circuito segundo, don Saúl Porras, hubiese salido al aire para decirle a la comunidad cuáles son las indicaciones de la ministra de Educación para tal fin. Bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos a su conciencia y esperamos que mañana él sí pueda darnos la información correspondiente. Bueno, vamos a pasar a otra información, amigos y amigas de Nativa TV. Ya casi venimos con algunos aspectos más importantes de todo este tema de la emergencia, de lo que está sucediendo en el cantón de Buenos Aires. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te